Un director sanitario sostiene que el índice de masa corporal media de los adolescentes de un distrito no supera el nivel 25. O sea, que la media es menor que 25, dice este. Para contratar su afirmación, toma una muestra aleatoria de 225 adolescentes. Eso es N. Esto es la hipótesis nula. Que da como resultado un índice corporal medio de 26, o sea que la media de la muestra es 26. Sabiendo que el IMC sigue una distribución normal con desviación típica 5, discuta mediante un contraste de hipótesis, este, si la afirmación del director sanitario es correcta con un nivel de significación del 5%. Leyendo esto, que ahora le hemos dado, no sé, un ojo. Entonces, lo que están pidiendo, para mí lo más importante es el dibujo. Si la media es menor o igual que 25, tengo que dejar un margen de seguridad por debajo. O sea, por encima me puede valer un poquito más. Esto va a ser 1 menos alfa y esto va a ser alfa. ¿Vale? Entonces el intervalo que vimos era... De la media base desde menos infinito hasta la media. Más z de alfa, no z de alfa medio, porque no la parte en 2, no la parte en 3, la parte en 2, por la desviación típica a partir de raíz de n. ¿Vale? Z de alfa sería z de 0,95. El 95% que es 1,645. Entonces el intervalo es desde menos infinito hasta la media, que es 25, más 1,145. Esto se toma para contrastar, pero hay que coger esta para la fórmula. Por la división típica, que es 5 partido de raíz de 225. ¿Vale? Entonces lo más importante es saber qué te están pidiendo, y es que te dan la hipótesis, te ponen el menor o igual, esto lo hay que buscar. ¿Qué fórmula hay que usar? ¿Qué intervalo es el que me vale? Y me da 25,54. 0,55. Vamos a redondear. Como él
26 está fuera del intervalo. No se acepta. No, 26 está fuera. Se acepta la hipótesis alternativa, que es que la media es mayor que 25. Duda. Es lo que no.